Bienvenidos a un nuevo video de Kaiba Corp nos rechazó y yo soy Haru. Y bueno, hay cositas que no comenté ayer, pero ya saben que si meto todo en un video, luego que subo el día, ¿verdad, amigos? Llegó balance de habilidades y hay una skill nueva: robar sentido máquina cuando tus puntos de vida bajan en 1000. Tu próximo robo normal será una máquina al azar desde tu deck. Esta habilidad es para el Bandit Kid. ¿Cuál es la siguiente? Consigue una misión, consigue una victoria utilizando solo monstruos tipo máquina, como Bandit y también como Bronk. Pues ok. Lo que nos importa aquí, lo realmente interesante, es que, bueno, ya entró la banlist, así que RF por sus Mech Knight, por mis Mech Knight también. Y el rebalance de skills, el cual tendrá efecto el 10 de mayo, ahí para el Día de las Madres. El rebalance de skills estuvo curioso, ¿no? Aquí nos dice que van a fortalecer Borre Launch y Raptor Racing, y que le van a pegar a Trishion Phantom, a robar sentido a nivel bajo y a constructor de laberintos, porque se pasan de verga con esas skills. Borre Launch nos dice que esta habilidad solamente puede ser aplicada una vez por duelo al inicio de tu cuarto turno en adelante. Envía un The Dangerous Dragon desde fuera de tu deck al cementerio. Además, el siguiente efecto puede ser usado una vez por duelo si tú controlas un Monstruo Rocket. Envía un Boot Sector, no, coloca un Boot Sector Launch desde fuera desde tu deck al campo. Durante este turno no puedes convocar especialmente monstruos excepto Oscuridad. Esta habilidad solamente puede ser aplicada si tú comienzas un duelo con un deck que considera las siguientes condiciones: el deck, excluyendo el deck extra, contiene al menos 9 Monstruos Rocket. Extra deck contiene Borreload Dragon. La única diferencia es que antes te pedía regresar una carta. Regresa una carta de tu mano al deck, sí. Ahora ya no. El fortalecimiento. Fortalecimiento y no, ¿verdad? Porque sí, no necesitas regresar cartas, pero necesitas esperar un turno más para poner al de Lingerus, que no es realmente la manera como que primordial en cómo le están jugando, ¿eh? Así que por ahí como que está bien lo del Boot Sector, porque pues igual ni hacen nada de esos güeyes. Raptor Racing: durante este duelo solamente puedes usar Monstruo Raid Raptor como materiales Xyz para convocaciones Xyz. Además, cuando tú convocas por Xyz Raid Raptor Rise Falcon, puedes convocar especialmente usando Raid Raptor Xyz desde tu campo, excepto el mismo. Además, el siguiente efecto no solamente puede ser usado una vez por turno y 3 veces por duelo. Selecciona un Raid Raptor Rise Falcon que tú controles, remueve un material del monstruo seleccionado y coloca un Rank Ops Magic desde el deck al campo. Entonces puedes incrementar el rango del monstruo seleccionado en 1 o 2. Al final de este turno regresa a todos los Xyz Rango 4. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Only one copy of cards with the same name can be set during this duel. Ah, mira, ya no te limita a que solamente puede ser una copia de ese nombre. Ya es cual, o sea, no importa. Muy bien. Trishion Phantom: el siguiente efecto puede ser usado una vez por duelo. Revela un total de 2 Phantom Knight desde tu mano. Un total de 2 de Phantom Knights desde tu mano. Regresa uno de ellos al deck y envía el Phantom Knight, un Phantom Knight monstruo desde tu deck a tu cementerio. Durante este turno puedes revelar, no, puedes tratar los monstruos Phantom Knights como nivel 4 cuando tú convocas especialmente a Dark de Rebelión Oscura. Revelas 2 materiales Xyz de un Rebelión Oscura que tú controles, incrementa su ataque por 500 durante hasta el final del turno. Durante la end phase del próximo turno de que esta carta, de que activas este efecto, durante el turno del siguiente oponente después de que activas este efecto, no puedes activar los efectos de tus monstruos Xyz más que una vez. Only one time during your opponent's next turn, after you activate this effect, you cannot activate your Xyz monster's effects only one time. A lo mejor después cambian esto, porque no sé cuál es realmente la diferencia. Revela un total 2 de Phantom Knights. A menos que ahora sea
monstruos, ¿no? Y que no esté escrito aquí. Y así sí se sí estaría más, más como que a la verga, porque si abrías con un solo Phantom Knight y una trampa, pues si ibas a regresar la trampa o la mágica, ¿no? Y ya jugabas, pero pues a ver. Luego, ¿qué? Iba a asistir a un nivel bajo, lo subieron de 1000 a 1500. Pobre Simisnado 8, voy a tener que pasar a jugar la versión del Bandido Kit que no me gusta. Y constructo del laberinto, regresa dos cartas de tu mano al, al deck. Crea el muro del laberinto desde fuera del deck. Solamente, no puedes convocar especialmente monstruos este turno. Ya, no la puede usar. War Chalice. Ya, valió verga, ya. No, tampoco la puede usar ¿Quién más lo usaban estos güeyes? Los Cristrón. Bueno, así las cosas. No me queda claro lo de Phantom Knights. Supongo que lo van a cambiar. Y ya, pues a ver, ojalá. Porque no me quedó muy claro cuál fue el cambio, ¿verdad? Y creo que a varios han de estar así. Así que pues bueno, creo que eso es todo. Nos estaremos viendo, amigos. Bye.